Todos los participantes en esta extraordinaria mesa han planteado las diferentes opciones y el papel que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Desde la coordinación, que yo creo que las administraciones tenemos que hacer, de ahí para nosotros que era fundamental la división de VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis víricas y tuberculosis, como una clave de coordinar a los diferentes agentes, en este caso, como bien señalaba Federico, con SEIN, también con la EMS, que estamos intentando desarrollar una herramienta para el autodiagnóstico, para facilitar el conocimiento por parte de la ciudadanía.